Diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles. Escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. Lunes a viernes, 10 de la mañana. Diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles. Escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. ¡Iniciamos! Amigos y amigas, muy buenos días. Como siempre, es un gusto saludarles aquí en su programa Gaby Contigo. Yo soy su amiga Gaby Machuca y ayer ya ves que estuvimos platicando de cómo perdonar a la pareja. Pues de repente que perdonar no era olvidar, que si me quedo con ese novio que me puso el cuerno o que si dejo a mi marido porque pues también me fue infiel. Hoy vamos a platicar de un tema bastante interesante también. Es decidí quedarme con mi pareja, fíjate, eso ya es después de que tú decides perdonar, a lo mejor, quedarte con tu pareja, pero hay aquí una situación, hay gente que decide quedarse con su pareja y no lo han perdonado, eso es muy triste, porque entonces se convierte en un infierno, dicen, pues sí, sí me quedo, ¿por qué? A ver, a lo mejor porque no es tan fácil ya encontrarme otro, lo hago por mis hijos, tal vez por costumbre, o porque creo que sin un hombre yo no valgo nada, no se lo voy a dejar a esa con la que me puso el cuerno, yo no se lo voy a dejar. Hay mil y un razones por las cuales una mujer o un hombre decide quedarse con la persona con la que pues le ha hecho algún daño o con la que ya no se lleva tan bien, por decirlo así. También hay que ver por qué no nos llevamos bien, es lo que vamos a analizar el día de hoy, y pues no precisamente te quedas ahí porque perdonaste. Vamos a checar eso, chicas y chicos, porque es necesario que hagamos conciencia de la importancia de que un matrimonio no es cualquier cosa, es una empresa, ya lo hemos platicado aquí, y esa empresa tiene que funcionar bien, y si no funciona bien, hacer algo al respecto. Hace ratito que yo platicaba con mi invitada Angie, María de los Ángeles Arriaga, que ya está aquí conmigo, ella me decía que hay altibajos, que es normal, que en las parejas hay esos desamores, a veces, me decía yo dije, vaya Angie, me abriste ahorita los ojos, porque yo estaba pensando en la pareja, tiene uno siempre que estar bien, como que todo miel sobre hojuelas, y pues no, porque hay situaciones, a lo mejor la economía, esas situaciones que ya te mencioné hace ratito, las infidelidades, y un montón de cosas que hacen que el nivel de amor parezca que bajó, o que ya se acabó, y a veces dices, híjole, es que yo no sé por qué estoy con este, o sea, ponle que no te ha puesto el cuerno, deja tú de que sea como es, y dices, aquí sigo, ¿qué es lo que me mantiene aquí? Ni lo sabes. Hoy vamos a platicar por qué decidiste quedarte con tu pareja. Tú llámanos aquí a cabina y platícanos. 212-9020 es el teléfono aquí en cabina, 212-9020. Y mi Facebook, búscame como Gaby Machuca, entre paréntesis, Gaby Contigo. Tenemos dos Facebook. Uno ya llegó al límite de amigos y tenemos el otro, que solamente le tienes que dar me gusta. También gracias a ustedes, ya con 5,000 y cachito amigos también. Y ahí también podemos estar en contacto, es igualito. Yo los contesto los dos y ahorita estoy conectada para que me escribas. Vamos a ir a un corte, ahorita regresamos, estamos hablando de decidí quedarme con mi pareja. Estamos de vuelta y estamos platicando de decidí quedarme con mi pareja. Yo creo que hoy tendríamos que enfocarnos un poquito más a lo que es el matrimonio, porque hace tiempo platicábamos con el padre Lucio y estábamos comentando que el matrimonio se está dejando como algo olvidado, como si no fuera importante, como que, ay, los que se van a casar, qué ridículo, ya es mejor juntarnos y a ver cómo nos va. De hecho, alguien por ahí me puso en el Facebook hace días, porque comenté algo yo del matrimonio, y me puso, ay, sí, qué chiste, primero hay que conocer antes que casarnos, si no, pues, ¿cómo vamos a comprar la mercancía? No,
inventes, o sea, no es, pues no es una mercancía, ¿verdad? ¿Cómo la vas a conocer? O sea, él decía, es que es como una fruta. Hay que ir a tentarla y hay que ir a ver qué tan madura está y a ver si me la como. Esto es diferente, se parece. Sí es cierto que hay que conocer a la persona, pero no de la forma en que ustedes creen. Y ya les quiero presentar a mi invitada. Ella es la doctorante María de Los Ángeles Arriaga, Angie, y me da mucho gusto tenerla aquí porque creo que este tema está excelente relacionado también con lo que hablamos ayer del perdón. ¿Cómo estás, Angie? Muy bien, muchas gracias, Gaby. Es un placer, de veras, ¿eh? Igualmente, Angie. ¿Por dónde empezamos? Porque hay muchas cosas de qué hablar. Así es, hablar, pues, esperemos que nos dé tiempo en tan poco espacio que tenemos, uh-huh. pero vamos a tratar de abarcarlo más profundo para que a todos nos pueda ayudar. Así antes es. Que nada, manejar que el matrimonio no es quitarte la libertad, uh-huh. porque todos creen que casarte ya es esclavizarte, de hecho dan ese sinónimo, ¿no? Sí. Cuando debería de ser al revés, tienes la posibilidad de tener más libertad. Uh-huh. Efectivamente, es un contrato, ¿sí? en donde las dos partes deciden crecer juntas. Claro. Y si lo vemos desde ese punto de vista, bueno, las cosas cambian mucho, ¿no? Uh-huh. O sea, la persona no va a ser de tu propiedad. Oye. No perdemos definitivamente nuestra libertad, al contrario. Eso de la libertad. Hay que explicarlo muy bien, porque luego la gente dice, ¿cómo? ¿Cómo puedo ser yo más libre estando casada con este que no me deja salir? Yo escucho mucho a pues le voy a pedir permiso, ¿no? Ajá. A ver si me deja. Digo, exacto. ¿Cómo que le voy a pedir permiso, no? O sea, no. Si tú te unes pensando en que estás perdiendo tu libertad, pues mejor ni des el paso, definitivamente, ¿no? Uh-huh. Definitivamente. Y es ahí cuando viene el que voy a ver si me gusta. Y si no me gusta, me divorcio. Que hoy ya es muy, muy escuchado en los jóvenes, ¿no? Uh-huh. No hay esa parte de para toda la vida, ¿verdad? Uh-huh. Se atreven algunos a decir inclusive que qué aburrido, ¿no? Sí. Yo creo que en el matrimonio vas pasando etapas, porque cuando tú te casas eres una persona y al transcurrir el tiempo vas cambiando. Mal haríamos en no transformarnos. Uh-huh. Mal haríamos en no ir aprendiendo, en no irte superando. Y entonces, si tú te vuelves a ver en un espejo junto con tu pareja, después de 10 años, después de 7 años, te darás cuenta que en todos sentidos eres otra persona. Sí. Y aquí la apertura es decir, sí quiero seguirme descubriendo, uh-huh. junto con él o con ella. Sí. Y entonces, dar la apertura para saber que no te estás casando con alguien perfecto, pero que tú tampoco lo eres. Uh-huh. Y que se vale equivocarse. Claro. Y que se vale dar la oportunidad. Y que se vale abrirnos en la comunicación para saber por qué es que estás haciendo X o Y, ¿verdad? ¿Y hasta dónde, Angie, se vale darnos la oportunidad? Yo creo que ahí cada persona reaccionamos de forma distinta. Uh-huh. Pero tienes que estar muy consciente de que lo que te sostiene en el matrimonio obviamente es el amor. El amor lo tienes que mantener. El amor tienes que irlo regando porque si no, bueno, se termina. O claro. Posiblemente a lo mejor no se termina, se disfraza. Uh-huh. Sucede, por ejemplo, en algunas parejas que se llegan a separar y en el momento que se separan se dan cuenta que se quieren realmente, que se aman realmente. Uh-huh. Esto es muy diferente al hábito. Una cosa es tener el hábito de estar con una persona o a la codependencia. Uh-huh. Y otra cosa es el amor. El amor es libertad. El amor es, te dejo que vayas descubriendo, que vayas pensando, ¿verdad? De forma diferente cada día, ¿no? Ahorita sí. Continuamos. Sí. Ahorita regresando, me gustaría que platicáramos, Angie, acerca de eso que mencionas de la codependencia. Porque yo te iba a preguntar en este bloque, ¿por qué algunas personas deciden quedarse ahí y ya no hay absolutamente nada entre ellos como pareja? Y pero ¿por qué continúan ahí? ¿Qué te parece si ahorita claro que sí. seguimos? Creo que es el caso de muchas personas. Vamos a un corte, ahorita regresamos. 212-9020. Comunícate conmigo aquí a cabina. También aquí está Angie, que con mucho gusto puede platicar contigo. Y mi Facebook, búscame como Gaby Machuca, entre paréntesis, Gaby contigo. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Estamos hablando de decidí quedarme con mi pareja.
El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Regresamos a Gaby Contigo. Estamos de vuelta, gracias a ustedes por sus llamadas, nos da mucho gusto recibirlas. Acuérdense que es su cabina, es su teléfono, es su programa, nos pueden hablar las veces que quieran. 212-9020 para que pregunten. Aquí está mi marido a un ladito del teléfono contestando para que ustedes pasen, él nos pase los recaditos. Aquí está Víctor también, están los dos. Fíjense, tenemos dos hombres aquí en cabina, qué bueno. Angie, platicando de este tema, antes de salir al corte, comentábamos que bueno, muchas personas me escriben al Face, muchísimas, y dicen, oye Gaby, yo no sé qué hacer, ¿le sigo con mi pareja o no le sigo? Porque ya entre nosotros no hay nada. Tanto hombres como mujeres escriben con el mismo caso. Ya no tenemos relaciones, ya no hay un beso, ya no hay abrazos, ya incluso ni dormimos juntos, cada quien en un cuarto, yo en el sillón y ella en la cama o al revés. Pero no sé por qué sigo ahí, ¿qué será? Estoy enamorado, pero o decidí por mis hijos, o por el carro, o porque pues si nos separamos vamos a tener que dividir los bienes y qué vamos a hacer y qué problemón. ¿Realmente es esto o son pretextos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acabó sí. el amor realmente? ¿Por qué una persona continúa si ya no hay nada? Uh-huh. Yo creo que cada situación en cada matrimonio es diferente, cada uh-huh. una tiene un tinte diferente. Sí. Una de las cosas principales es la falta de comunicación. Cuando tú decides ya romper esa comunicación, empezamos ya con problemas. Okay. Cuando decidimos tú te duermes allá, yo me duermo acá, uh-huh. empezamos con problemas porque estás rompiendo la comunicación. Sí. Nos llenamos de orgullo, de enojo, de molestia, y entonces no somos capaces de expresar lo que nos está pasando dentro. Porque algo está pasando. Y lo vas dejando. Y entonces hazte de cuenta que es como una canastita que se va llenando de cosas negativas, porque al rato el enojo no es el inicial, sino todo lo que se acumuló a raíz de que nos dejamos de hablar. Que si azotó la puerta, que si ya no comió, que si me dejó las cosas a un lado, que si ya no llegó temprano, y lo empiezas a llenar. Y entonces, uh-huh. bueno, inicias la ruptura de tu matrimonio, efectivamente. Sí. Yo creo que tenemos que ser valientes en este sentido, ¿verdad? Y sentarnos con la pareja y platicar, estoy sintiendo esto. Uh-huh. Muchos me dicen, por ejemplo, es que es imposible ya dialogar con él, o es sí. imposible dialogar con ella. Y entonces necesitarás a una tercera persona para que pueda ayudarte a tener esa comunicación, que será obviamente un psicólogo, ¿verdad? O alguien que pueda ayudarte a tener esa comunicación, vaya. Me da mucho gusto que hace ratito Angie me estaba comentando que ha habido personas que le han llamado para recibir uh-huh. ayuda de parte de ella, terapia, y que así afortunadamente es. Hasta el señor que estaba renuente, que decía, yo no quiero ir con una terapeuta, yo no voy a estar ahí, yo fue y se entendieron. Así es. O sea, casos así que es. Parecen casi imposibles ya, ¿verdad, Angie? Porque los vas ayudando a que puedan tener esa comunicación. Realmente quienes lo resuelven son ellos, uh-huh. ¿verdad? Uno lo que hace en este caso es apoyar a que puedan comunicarse. Uh-huh. Sí. Me hablaba, por ejemplo, ahorita una señora y me decía que había tenido problemas porque su esposo había sido infiel. Ajá. Y había durado alrededor de 20 a 24 años con la persona, y él decide volver a regresar y ella ya no quiere, dice, ya no siento, tengo algo. Bueno, aquí también es muy importante saber que tú no puedes amar a alguien cuando no tienes el corazón lleno de amor. Claro. A esto me refiero, es que primero tienes que trabajar en el perdón, tienes que trabajar en ti misma, uh-huh. en el enojo que tienes por la infidelidad que tuviste, porque entonces no estás todavía en capacidad para volver a amar. Claro. Y esta parte es bien importante, atiéndanse de verdad. No tiene caso estar cargando ladrillos inútiles. Uh-huh. Hay que resolverlo. Hay que enfrentarte con esos enojos que tienes. Uh-huh. A medida en que tú vayas soltando, vas a ver cómo a todo mundo lo vas a ver con otros ojos. Y entonces empezarás a ver lo bonito de la otra persona.
Claro que sí. Que no te lo va a permitir si obviamente tienes una barrera de me fue infiel y no quiero volver. Uh-huh. ¿Sí? Yo creo que ahí esta parte sí es esencial. Uh-huh. Y que no abras la puerta a empezar a no tener comunicación. Esta parte de que tú te duermes allá y yo me duermo acá, no, te vas a dormir en la misma recámara, ¿verdad? Y vas a solucionar ahí mismo, aunque sea doloroso, aunque sea realmente algo que el orgullo te uh-huh. te tiene presa, ¿verdad? Sí. Porque después se vuelven luchas de poderes. Uh-huh. Y empezamos a discutir cosas que ni siquiera tuvieron que ver sí. con el origen del enojo. Exactamente. Y otra de las cosas, recordamos lo que supuestamente ya estaba perdonado y estaba hablado. Uh-huh. Entonces no estaba perdonado. Si lo seguimos trayendo al presente, no está perdonado. Entonces ahí tienes que cerrar completamente. Ya terminaste de platicar, ya te pusiste de acuerdo sobre, agotaste completamente el tema, uh-huh. borrón y cuenta nueva, y seguimos. Okay. Con lo que sigue. Y si vas a decidir definitivamente terminar el matrimonio porque a lo mejor hay algo que no vas a poder vivir con él uh-huh. o crees que no vas a poder vivir con él, tienes que ser bien honesta también contigo misma. Uh-huh. Muchas veces hay matrimonios que se avientan hasta la cazuela, dicen por ahí, ¿verdad? Y los niños están observando esto. Sí. Haces más daño de esta manera que si mejor decides separarte. De una manera pacífica, ¿no? Sí. Los acuerdos son muy importantes, ¿no? Entonces, dejas de dañarte a ti misma. Que sí hay manera de poder continuar con los matrimonios, sí lo hay, pero muchas veces no tenemos la voluntad de hacerlo, no lo queremos hacer. No queremos abrirnos. ¿Por qué? Porque entraste en esa lucha de poderes. Sí. Y nunca llegues a las faltas de respeto. Uh-huh. No adjetivos, por ejemplo. Sí. Eres una tonta, por ejemplo. Ya es un adjetivo. Uh-huh. Sí, a decir, sí, ya estás lastimando. No me gustó esta actitud tuya. Esto uh-huh. es diferente uh-huh. a ponerle adjetivo a la persona. Entonces, cuando tú empiezas a poner adjetivos a la pareja, te empiezas a dañar. Sí. Y ahí es muy difícil volver a regresar, porque entonces ya hay dolores como si fueran úlceras que queman en cada momento, ¿no? Sí, qué difícil. Y primero hay que cicatrizarlas. Es lo que primero te hay que curarlas, ¿verdad? Para que el cuerpo se sienta sano, el corazón se sienta sano, la emoción se sienta sana, ¿verdad? Y de alguna manera puedas. Imagínate, Angie, qué difícil curar una herida así. Entonces, cuando ya un matrimonio llega a ese grado de no tener comunicación, no dormir juntos, no hablarse, no darse ni un solo beso, es porque ya las heridas están muy grandes. Pero aún así se pueden sanar, eso es lo bueno, como tú dices, con trabajo así de los dos. Voluntad y con alguien más que los ayude, porque así no es sencillo. Vamos a ir a corte, ahorita regresamos, estamos hablando de decidí quedarme con mi pareja. Llámame aquí a cabina 212-9020, aquí estamos a tus órdenes, ahorita volvemos. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Solo éxitos para tu corazón. Para tu corazón. 101.9 FM y 890 AM. Romántica. Ay, hay tantas llamadas, gracias, nos da mucho gusto, lo que hay es poco tiempo, quisiéramos decirlas todas, pero vamos sí, a ir tratando los puntos poco a poquito y vamos a ir haciendo programas cada día para resolver todas las dudas. Los pueden escuchar en www.gabymachuca.com.mx, ahí hay ya grabados muchos programas que hemos tenido aquí y yo sé que te van a sacar de muchas dudas, te van a ayudar. Angie, uh-huh. mira, hay una llamada de cómo terminar con la lucha de poderes, hay otra de parejas que terminan y vuelven una y otra vez, qué hacer, y la seguridad de no volver a fallar. Yo así les resumí. Ajá. ¿Por cuál empezamos? Sí. Mira, en cuanto a la lucha de poderes, uh-huh. Pareciera que, a mí me da mucha risa porque la mayoría de los matrimonios se pelean por decir quién fue el que demostró más amor al otro, o sea... Uh-huh.
tú vienes y no me das un beso. Claro que sí, la otra vez te di besos y abrazos. Ajá, sí es cierto. Ajá. La otra persona te está reclamando que quiere que le des más besos. O sea, nos metemos en unas cosas que qué barbaridad. Oye, en vez de decir eso, mejor que vaya y se los dé. Claro, ¿verdad? Oye, yo te compré la otra vez el suéter que te encantaba y tú a mí no me lo compraste. Ajá. Uh-huh. La otra persona te está diciendo, te compré el suéter que a ti te gustaba, o sea, te amo y me estoy fijando en ti. Uh-huh. Lo que está pidiendo la otra persona es, quisiera que te fijaras en mí, en qué cosas me gustan a mí. Sí, exacto. ¿Ya pero, viste, marido? Nos metemos como si fuera lucha de poderes y entonces la otra persona, sí, pero yo te hice el caldo que a ti te gustaba. Uh-huh. Y entonces, sí, pero y empieza. No, pero era más valioso mi suéter que tu caldo, ¿verdad? Al otro. Entonces, sí. A ver quién quiere más al otro y quién demuestra más amor. Pero así no se demuestra, con cosas no. O sea, con cosas no se demuestra tanto el amor. Mejor con entonces, acciones. Aquí es romper esos esquemas. Sí. Y escuchar con atención qué realmente es lo que me quiere decir la pareja. Claro. Sí. Por ejemplo, me comentaba la otra vez una persona, ¿verdad? Nosotros estamos metidos en una lucha de poderes, pero la otra persona nunca acepta lo que yo le digo. Uh-huh. Jamás. Sí, así sucede en muchos bueno, casos. Bueno, ¿qué vivencia hubo anteriormente para que ella le cueste trabajo aceptar? Muchas veces no te van a decir a ti, sí, me equivoqué, lo acepto. Cuesta mucho trabajo, se necesita humildad. Uh-huh. Sí. Y los matrimonios necesitan aprender el valor de la humildad. Uh-huh. Para poderse salir de esa lucha de poderes. Claro. Pero en el momento que hay esa comunicación, queda ahí claro la información que le diste. Seguramente ella lo está entendiendo. Uh-huh. Pero es tan difícil decir, discúlpame, tienes razón. Claro. O trataré de no volverlo a hacer. O trataré de transformar esta forma, ¿no? Es la llamada de hace ratito que me decía Mario, me dice, es que yo tengo que darle la seguridad a mi pareja de que no le voy a volver a fallar si le fui infiel. Claro. O sea, porque si ella está insegura, es lógico, porque claro, yo le hice algo. Entonces yo necesito demostrarle realmente que me equivoqué, que no estoy dispuesto a volver a fallar en claro, eso. ¿Verdad? Cuando están las parejas y empiezan, es que yo quiero que cambie la persona, que, mi pareja que cambie esto, yo les digo, no, ¿qué crees? No va a cambiar. Es a través de tu cambio que ella va a empezar a transformarte. Es a través de tu cambio que él va a empezar a transformarse. Pero si estamos pensando, muchas parejas se casan y dicen al cabo que ya después lo educo, hasta él, he escuchado esa palabra. No, así es y así lo tienes que aceptar. Uh-huh. Si tú puedes vivir con una persona con esas características, adelante. Y entonces tienes que sopesar lo positivo y lo negativo, uh-huh, ¿sí? Que dentro de tu punto de vista, obviamente, ¿sí? Porque a lo mejor una cosa negativa de la otra persona para la otra es positiva. Sí. Sí, pero desde tu punto de vista, por ejemplo, hay personas que dicen, yo una infidelidad sí la puedo perdonar. Uh-huh. Lo que no puedo perdonar es que no lleve dinero a la casa. Okay. ¿Verdad? Entonces, otra persona me dirá lo contrario. Uh-huh. No, a mí no me interesa si lleva o no dinero a la casa. A mí que me sea fiel. Ahí vamos, uh-huh, pero que me sea fiel. Entonces, tú tienes que ver qué es lo que puedes tú aguantar. Obviamente, los valores son muy importantes. La infidelidad no es correcta, ¿eh? Claro que no. Por ningún no es correcta. Punto que lo veas. No te atendiste a tiempo y entonces estás siendo infiel. Punto. ¿Sí? Hay un contrato que tienes con la persona. Y olvídate de los papeles firmados, de palabra. Entonces tienes que buscar las alternativas. Pues sí, pero aquí lo que sucede es que muchas veces ni con contrato funciona eso. Eso es lo más triste, fíjate. Esto, aquí entra la moral, ¿verdad? Aquí sí entra la ética, no hay vuelta de hoja, sí, ¿no? Sí, por ejemplo, una persona que es infiel. Que te puedas detener a tiempo. Sí, es infiel una vez y luego la perdonan y luego vuelve a ser infiel. Y luego la perdonan. Y esta persona dice, bueno, pues yo ya di todo lo que estaba de mi parte para que la relación funcione y este sigue, o esta sigue, claro, pues haciendo lo mismo. ¿Aquí de quién es la responsabilidad? ¿De yo que estoy aceptando que regrese todas las veces que me es infiel o del otro? Es precisamente esa responsabilidad, ¿no? Uh-huh. O sea, si estás con una persona que no está siendo responsable, uh-huh, pues tú tienes ahí que cuestionarte esto, ¿verdad? ¿Por qué lo estoy haciendo, verdad? ¿Por qué lo vuelvo a aceptar
después de que... Y hacer las modificaciones que tú tengas que hacer a tu vida, obviamente siempre buscando tu superación, siempre buscando tu bienestar, siempre buscando el no dañarte, por ejemplo. Pues la persona es infiel, entonces yo también lo voy a hacer. No. Ahí te estás dañando. No, tampoco se entonces, vale. No es por ahí, ¿no? Es realmente que te des cuenta. Tú puedes vivir con eso, no puedes vivir con eso, y cuál va a ser el respeto que le vas a pedir a la otra persona. Y hay consecuencias. Hay consecuencias, definitivamente, ¿no? En donde ahí precisamente tienes que tener la comunicación. Oye, yo me siento de esta manera cuando sé que me está siendo infiel. Hasta aquí te voy a permitir. Sí. Como tú bien dices, una hasta aquí. Pero piensa, no le pones muy bien hasta lo aquí, que vas a decir. Porque no se vale de que hoy te digo, hasta aquí vamos a terminar, y mañana otra vez regresas, y pasado otra vez te va y otra vez regresa, porque no estás siendo ni siquiera honesta contigo misma o contigo mismo. Claro. Y ¿sabes qué es lo peor? Que muchas veces en ese tipo de casos, que terminan y vuelven, terminan y vuelven. En cada reconciliada es un bebé. Entonces, imagínate el daño que le hacen a estos niños, porque como ellos no están bien como pareja, siguen peleando, siguen teniendo esas separaciones, esa inestabilidad, pues los niños también. Estamos hablando de una pareja irresponsable. Pues sí, podría ser que sí. Porque en el momento que van, regresan, van, desde ahí están siendo también irresponsables. Es muy importante que se acerquen a personas que los puedan ayudar para que tengan un matrimonio sano y que puedan ser felices. Porque a través de la felicidad de la pareja se vierte a los hijos. Efectivamente, a mí me ha tocado ver parejas que tienen un bebé y después otro bebé y después se divorcian y después se casan con otra persona y tienen otro bebé. Sí. Y pareciera como que los bebés son un pretexto para ver si lo se amarran al, a la pareja, ¿no? O se amarra a la pareja. Así como y no que aquí es ya, por ahí. Como que aquí ya concluyó. Y el bebé es así la culminación de nuestra relación y ya no te me vas. Yo creo que el bebé es una plática entre la pareja para poderlo recibir con todo el amor que debe de ser, ¿no? Claro. Y ese es algo, es un proyecto a futuro porque tu bebé no es de un momentito. No, es ¿sí? toda la y vida, la responsabilidad de a quién estás dejando en la sociedad. Entonces se requiere que ya la pareja esté muy bien conformada. ¿Por qué? Porque te vas a hacer responsable de una tercera persona, que es el bebé. Sí. Pero imagínate, si no eres responsable todavía, ni de ti mismo, ni de tu relación con un adulto, ahora imagínate cómo vas a ser responsable de un bebé de dos, de tres, y además si traes ahora sí que la autoestima hasta el suelo, depresión, porque todo este tipo de situaciones a muchas mujeres les ocasiona una depresión, no así quieren es. Ni siquiera levantarse en la mañana ni atender a los hijos porque se sienten fatales. Claro. Porque pues nada más están pensando en el problema con el hombre. Claro. ¿Verdad? Que, híjole, ¿dónde andará? Va a parecer muy fácil lo que les voy a decir, y yo sé lo complicado, ¿verdad? Pero bueno, me voy a arriesgar a decirlo. A ver. Les comentaba, cuando hay una infidelidad, el que debe de dormir mal y pasarla mal es el que está siendo infiel. Sí. Porque el que está portándose correctamente debe dormir tan tranquilamente y sin mayor problema. Así debería ser, pensando en nosotros, ¿verdad? Así en nuestro amor propio. Así es. Entonces, atiéndete para que seas una persona segura de ti misma, que sepas cuáles son todas tus potencialidades, cuáles son todos tus valores. Y entonces va a ser más fácil solucionarlo. Pero si ni tú misma te conoces a ti misma, tú misma no conoces tus valores, menos vas a poder tener la compañía de otra persona. Por eso, quien se casa debe de ser ya una persona que tenga madurez, ¿verdad? Así es, madurez, valores y también amor propio. Eso es muy importante. Así es. La señora Tere de la colonia Los Viveros y la señora Guadalupe Sandoval felicitan al programa, a Gaby y a Angie. Buenos temas, sigan así. Muchísimas gracias, señoras. Gracias. Les mandamos un besote y vamos a ir a un corte y seguimos platicando de Decidí quedarme con mi pareja. 212-9020. Llámanos.
El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Romántica 101.9 FM y 890 AM. Romántica. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. Este tema nos hace platicar mucho aquí en corte, Angie y a mí, decimos, chimpor, no nos va a alcanzar el tiempo con todo lo que quisiéramos resolver, dejar listo, pues para que quede claro y que les pueda ayudar a ustedes el tema. Hay muchas llamadas, muchas gracias por comunicarse. Y hay una, Angie, ¿por qué si un hombre fue infiel decide regresar con su anterior esposa? ¿Te acuerdas que ahorita comentaste también un caso parecido? Atreviéndome un poquito, ¿verdad? Uh-huh. Normalmente el hombre se siente contento en casa, ¿sí? Viene de trabajar, llega a casa, tiene de alguna manera lo que él requiere. Uh-huh. Y hay seguridad ahí también. Entonces, es muy difícil que ellos dejen esta parte. Sí, entonces volvemos a lo mismo, no hay un trabajo personal en donde vengan valores y respeto. Yo entiendo que en el transcurrir de tu vida van a pasar chicas guapas y chicos guapos. Y chicos guapos, claro. Pero está en la moral de uno, está en los límites que te puedes poner para decir esto no es correcto. Uh-huh. Y entonces no entrar. Pero luego viene el pretexto, Angie. Es que en la casa no me llevo bien ya yo con mi esposa, con mi esposo. Sí, no hay nada. Así es, porque siempre estamos viendo a la otra persona y no nos vemos a nosotros mismos. Toda la vida es porque la otra persona no hace, porque la otra persona no habló, porque la otra persona. Entonces, siempre estamos viendo a la otra persona. Y te dejas a ti al último. Uh-huh. En lugar de preguntarte, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿O qué no estoy haciendo? Por eso o qué no estoy haciendo. Uh-huh. Por eso, precisamente, siempre es primero, ¿qué tengo que modificar yo para que mi entorno cambie? No, ¿qué quiero que los demás cambien para ver si yo cambio? Uh-huh. Porque no va a funcionar así. Y si no cambia, me siento incomprendida o incomprendido, y entonces busco a alguien que supuestamente sí me comprenda. Claro. ¿Verdad? En el momento que tú vas modificándote a ti misma, tú vas viendo a ti mismo, vas viendo los cambios que va alrededor, inclusive en los hijos. Uh-huh. Si tú llegas grite y grite, ¿verdad? Y enojado porque algo te pasó en el trabajo, ¿verdad? Todos los que están alrededor de ti van a reaccionar. Claro. Ante esos gritos. Uh-huh. Si tú modificas, te vas a dar cuenta cómo todo alrededor cambia y dices, mira qué raro, ¿no? Qué extraño, qué diferente están las cosas. No, es que tú cambiaste. Uh-huh. Por eso siempre hay que empezar con uno mismo. Sí. Siempre. ¿Sí? Hablábamos, por ejemplo, la infidelidad. Bueno, ¿por qué es que la otra persona fue infiel? ¿Qué puedo hacer yo? ¿O qué puedo transformar de forma positiva, no de desquite, ni ahora le voy a hacer esto, no. Es, ¿qué puedo modificar yo para atraerlo? Uh-huh. Para que él siente el gusto por estar en casa. Muchas mujeres o muchos hombres se llega a un infierno en casa que dicen, hijo, a lo mejor me quedo en el trabajo, ¿no? Sí. Y entonces es a partir de ahí que tienes que analizar por qué no está llegando temprano. ¿Qué puedo hacer para que le guste más estar en casa? No te vayas hasta el otro lado, ¿verdad? Porque después al trabajo no va a querer estar, ¿verdad? Que también es importante que trabaje también. Sí. Pero yo invitaría a todos los matrimonios, primero, que no te cases joven, porque tienes muchas cosas que hacer todavía. Sí. Tienes que conocerte más a ti misma. Uh-huh. Tienes que tener una profesión. Porque los hijos van a ver esa imagen. Si ya estás casada, entonces trata siempre de superarte. Trata siempre de buscar el tener herramientas, gente alrededor de ti que pueda cada vez inyectarte ese entusiasmo. Claro. Platica mucho con tu pareja, mucho. Y guarda ese orgullo. El orgullo, cuando es mal entendido, ¿verdad? Nos daña demasiado. Así es.
toma la primera palabra, me encanta, porque después llegas al cuarto, ¿verdad? Y pues hasta que él me hable, ¿verdad? Uf. Te estás muriendo de ganas por abrazarlo. Ah, no, yo no lo abrazo. Oye, de hasta pilón que los hombres abrace, no hablan al revés, tanto, ¿verdad? ¿Verdad? De pilón no hablan tanto ellos. Acabas de tocar un punto muy importante. Los hombres normalmente se meten en una cueva cuando tienen problemas. Sí. No van a hablar ni te van a decir absolutamente nada. Y las mujeres hablamos de más. Uh-huh. Esa es la manera en que nos desahogamos hombres y mujeres, ¿no? Yo siempre les he dicho, el hombre y la mujer no somos iguales. Somos totalmente diferentes. Pero podemos combinar los potenciales de cada uno de nosotros para lograr hacer ese matrimonio hermoso. Claro que sí. Sí se puede. Angie, tenemos llamada. Uh-huh. Dice, llamó una señora, no quiere que digan su nombre, dice que le fueron infiel, pero ella ya lo perdonó. Uh-huh. Ahora se llevan muy bien como amigos. Perdonó, pero ya no son matrimonio. Ah, eso es lo que quería tocar hace ratito. Uh-huh. Sí se puede perdonar, cuesta, pero sí se puede, aunque ya no juntos. Saludos y felicidades. Esta es otra cosa, Angie, que cuando nosotros perdonamos, nosotros tenemos la libertad de decidir si queremos seguir o no con esa persona. Así es. O sea, es muy sano perdonar. O sea, es lo ideal que perdones, pero eso no indica que vayas a continuar con esta persona. Así es. Que si llega el señor, suponiendo que él fue el infiel, y te dice, oye, yo te fui infiel, y le dices, pues, ¿sabes qué? Yo te perdono, pero no quiero volver. ¿Cómo? Entonces no puede ser posible que me estés perdonando. Deberías de aceptarme en la casa otra vez. Ajá. Entonces, no. Esas son las decisiones que comentábamos anteriormente, en donde tú tienes que estar muy clara. Sí. ¿Verdad? Hasta dónde puedes tú llegar y hasta dónde no puedes llegar tú. Uh-huh. Y ser congruente contigo misma, ¿no? Yo soy de la idea que se busque ayuda para tratar siempre de rescatar los matrimonios. Sí. Yo te puedo mencionar, yo que trabajo en ese medio, ¿verdad? Los niños, de alguna manera, se vuelve un tanto difícil el que fin de semana con papá, semana con mamá, o viceversa. Sí, sí, Después empiezan con otras parejas cada uno. Imagínate, y a empezar a interactuar con no gente quiere extraña. Decir que vayan a ser hijos infelices, por favor, no. Pero es difícil para ellos entender. Sí, ya de por sí para nosotros como adultos es difícil. Es difícil, entonces siempre yo le apuesto a que busquen ayuda. Uh-huh, claro. Y que traten de reavivar lo que era la primera atracción que tuvieron uno claro. al otro. Y se necesita aprender a reavivar eso con así ayuda, es. Porque a veces no sabemos por dónde. Pero además lo tienes que hacer siempre, ¿eh? Sí. O sea, yo les digo, el matrimonio, algún día estás enamoradísima de él o de ella, otros días no lo quieres ni ver. Uh-huh. Otros días ni él ni ella se quieren ver. Y otros días están los dos enamoradísimos. Y así es durante todo el tiempo del matrimonio. Claro. No quiere decir que todo el tiempo es lo mismo. Puro amor, ¿verdad? No, porque tú estás cambiando, te estás transformando día a día y él también. Uh-huh. Entonces, obviamente, se tienen que ir redescubriendo día a día. Sí. Tu manera de pensar va a ir cambiando, obviamente. Lo que tú crees hoy, piensas hoy, el día de mañana, se te va a hacer absurdo. Uh-huh. Y te tienes que ir redescubriendo con tu pareja. Claro. Y si te abres a esto, vas a ver que vas a poder ir pasando montaña tras montaña, ¿verdad? Sí. Cuando de repente la ves muy alta y, híjole, ya no sé para dónde, qué camino tomar. Cuando menos te das cuenta, ya llegaste arriba y vuelves otra vez a agarrar camino. Sí. Y si ese día no anduvo tan cariñoso, no significa que ya no nos ame. A lo mejor anda cansado o anda molesto por algo. Pero o está preocupado o de preocupado. Algo que a lo mejor no te quiere comentar para que tú no te angusties, ¿no? Una persona llama a Angie y dice, y cuando decides quedarte con él, pero tus hijos te lo reprochan, ¿qué? O sea, a lo mejor fue muy mala onda el papá y le dicen, mamá, ¿cómo volviste? A ver, ahí los hijos, en la relación papá y mamá, yo creo que los hijos no tienen, deben opinar. Hay que tener cuidado. A ver. ¿Cómo manejaron las cosas? Si, uh-huh. por ejemplo, los niños están presenciando golpes. Ajá. Y de repente te ven otra vez con él y no hay una explicación, o con ella, ¿verdad? Porque también hay mujeres que golpean, ¿verdad? Claro. Para ellos hay incongruencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso les decía, no puedes llegar a las faltas de respeto. Uh-huh. Tienes que pararte a tiempo.
antes de llegar a una falta de respeto, porque ahí empezamos a llegar a un límite que es así como un hilo muy muy delgadito que se puede romper en cualquier momento y que ya no hay manera de volverlo otra vez a anudar, porque si lo anudas ahí el nudo va a estar, ya no es perfecto. Entonces, Angie, ¿los hijos pueden opinar en este caso o no? ¿Qué es, o sea, la decisión son pareja? Uh-huh. Y la pareja es hombre y mujer, o bueno, hoy ya es diferente, ¿verdad? Pero es, a final de cuentas, la relación que tiene la pareja. Uh-huh. ¿Sí? Y si ellos empiezan a opinar, obviamente es que tú también les diste carta en este claro. asunto, ¿no? Se me ocurre pensar que a lo mejor tú como mamá o como papá decías, mira tu padre cómo me trata, ya viste, hijo, ya los viste. Los haces partícipes. Me hace sufrir, mira, me hace esto, te ven llorar, te ven que no comes, te ven muy mal por culpa del otro, del papá o de la pareja. Claro. Pues el hijo, obvio, va a estar enojadísimo. Además, y te ve que vuelves, pues no. Claro, es muy peligroso, por favor, si decides separarte, ¿verdad? O decides estar con la persona, cual sea la decisión, por favor, jamás uses a tus hijos para ganar un pleito. Uh-huh. No se vale, es inhumano. Uh-huh. No se vale. O sea, les haces un daño como no tienes una idea. Siempre papá y mamá los ama. La relación de pareja, si no está bien, es la relación de pareja nada más. Pero a los hijos siempre se les ama y se les da lo mejor. Claro. Y nunca los uses para ganar. Porque tarde o temprano ellos se dan cuenta. Claro que sí, y los daña sobre todo. La señora Leti dice que le fueron infiel, pero hay que dejar de lado el orgullo y perdonar. Sí se puede, es una decisión de cada quien. A lo mejor habrá gente que diga, yo jamás. Bueno, pues es una decisión muy personal. Pero sí, si de veras decides volver con alguien que te ha hecho tanto daño o que te ha sido infiel, pues es de veras, borrón y cuenta nueva, dejar todo atrás y empezar a vivir desde ese momento hacia adelante. Y no pedir ayuda. Insisto yo mucho en pedir ayuda. Sí, porque hay cosas que de repente no quedan sanas. Así es. Y en algún momento van a salir. Así es. Y a lo mejor van a explotar. Así es. Y el momento en que explotan a lo mejor muchas veces son irreversibles, ¿verdad? Porque los daños son muy fuertes. Así es. ¿Cuánto tiempo nos queda para darles página web? Hay mucha gente que está llamando. Angie, muchísimas gracias por haber estado aquí. Al contrario, un placer. Es un gusto que estés y con este tema que estuvo muy bueno, aprendimos mucho. Y te voy a dar mi página web, www.gabymachuca.com.mx, para que escuches este programa con la doctorante María de Los Ángeles Arriaga, Angie. Y yo sé que te va a ayudar, y a toda la gente que se lo quieras recomendar, si te gustó, recomiéndaselo. Y también gracias a Víctor. Gracias a mi marido, que está aquí recibiendo las llamadas. Él es el que les contesta a veces, señoras, y pues, ahí por favor, que a él no le mandan saludos. Dice que qué onda, dice, pues yo soy el que contesta y no me mandan saludos. No se crean. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Los espero mañana con un tema también muy interesante y con mucho cariño para todos ustedes. Les mando un gran beso y les deseo lo mejor, hoy y siempre. Hasta la próxima. La vida es como tú quieras vivirla. Se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca. Te esperamos en el próximo programa. Gaby, contigo.